Hola, bienvenidos a Conspiración Geek. Hoy les traigo otra teoría interesante. Algo que podría cambiar todo y que sería sin duda bastante genial. ¿Llegarán los dragones de hielo a Juego de Tronos? Los dragones son criaturas mágicas de aspecto reptiliano y con escamas, de dos piernas y dos alas. Tienen dientes y garras afilados, alas delgadas de cuero y largos cuellos y colas con crestas espinosas en el lomo. Al salir del huevo, son del tamaño de un gato y con el tiempo pueden alcanzar tamaños tales que permiten engullir a un mamut entero. En el mundo de Canción de Hielo y Fuego, o Juego de Tronos, los dragones llevan presumiblemente extintos por al menos 150 años. Antes del tiempo de la historia de Juego de Tronos, los dragones llegaron desde un mundo desconocido, desde las tierras sombrías donde la magia y la oscuridad convergen. Años después, los valirios usaron a los dragones para conquistar la mayoría de esos. Después, los valirios, con nombre Targaryen, cruzaron el mar y con dragones conquistaron 6 reinos de los 7 de Poniente, con solo el reino de las arenas de los Martell lográndose resistir. Gracias al inmenso poder de los dragones y la afinidad de los Targaryen para controlarlos, estos se vieron como fuerzas invencibles por muchos años, deteniendo rebeliones y haciendo a los Targaryen una fuerza que reconocer hasta el momento donde se extinguieron. Eso hasta que Daenerys Targaryen entró a la pira de fuego funeraria de su esposo Khal Drogo, con 3 huevos de dragón petrificados. A la mañana siguiente, 3 dragones habían nacido. En la tierra de Canción de Hielo y Fuego, el verano y el invierno son, aparentemente, controlados por fuerzas mágicas. Por eso las estaciones pueden ser tan largas e impredecibles. Por igual, los dragones están estrechamente ligados a la magia del mundo. Se teoriza que estos desaparecieron al mismo tiempo que la magia perdió fuerza en la Tierra. Sin embargo, su extinción es tema de discusión. Es posible que los dragones no se hayan extinto, sino que existan en otras regiones de la Tierra, ya sea dormidos o despiertos, o incluso en forma solamente de huevos esperando a nacer. Y tal vez esta sea una de las razones por las cuales Bran Stark sueña con dragones planeando sobre las tierras sombrías. Hacia Shai de la Sombra, donde los dragones se movían bajo la luz del sol al amanecer. Dragons are intelligent. More intelligent than men, according to some maesters. Dos décadas antes de lanzar Canción de Hielo y Fuego, J.R.R. Martin escribió un cuento llamado El Dragón de Hielo. Está escrito en estilo poético y comparte muchas similitudes con el mundo de Canción de Hielo y Fuego. Dicho esto, son historias diferentes, y el mismo autor ha declarado que no se desenvuelven en el mismo mundo. Sin embargo, tomemos en cuenta, Martin ha sido deliberadamente misterioso en más de una ocasión. Claro que puede volverlo a hacer, y más cuando un libro de hace tantos años puede bien arruinar la sorpresa que tiene preparada para nosotros. Pero incluso si esto fuera cierto, incluso si esta historia se desarrollara en otro lugar, estamos hablando del mismo autor, y no es raro que estos reciclen ideas de trabajos previos, o incluso los unan de alguna manera aunque no parezcan estar dentro del mismo universo o línea de tiempo. Si aún no lo creen, miren. La historia nos dice que los dragones de hielo son enormes, mucho más grandes que sus contrapartes de fuego, y claro, respiran hielo en vez de fuego. Dice que estos dragones son vívidamente blancos, pero su piel en realidad es azul. Pero esta está congelada con gruesas capas de hielo, la cual truena cuando se mueve, como cuando un lago de hielo es golpeado y deshecho.
Tengan esto en cuenta para el futuro. La historia sigue una pequeña niña que se hace amiga de un dragón de hielo y tiene una relación mágica con él. ¿Suena familiar? Sí, igual que Daenerys con sus dragones, especialmente con Drogon. La niña también cabalga en la espalda del dragón de hielo, igual que Dany con Drogon. La niña, curiosamente, nace en un largo invierno, algo que coincide con las estaciones de Canción de Hielo y Fuego, y su madre murió en el parto. ¿La madre de quién, con afinidad a los dragones también, murió en el parto? La madre de Dany, la madre de Jon y la madre de Tyrion. Dany es la madre de los dragones. Tyrion ha sido la única persona, además de ella, que se ha acercado a los dragones. Y sabemos, como un hecho, que Jon es hijo de Rhaegar Targaryen. Al final de la historia, el dragón deja un pequeño estanque de agua que siempre está fría. Recuerden esto. Regresando al mundo de Game of Thrones y específicamente al libro Un Mundo de Hielo y Fuego, hay relatos de marineros que pasan por el Mar de los Escalofríos o The Shivering Sea, que hablan de miles de marineros que ven dragones de hielo surcando los aires y dragones de hielo haciendo que los barcos se queden atrapados en mar congelado. La mayoría desmiente esto como simples mitos, pero veámoslo así. ¿Qué no, incluso hoy en el sur de Westeros, los caminantes blancos aún son un mito a pesar de que sabemos, como espectadores, de su indiscutible existencia? No solo esto, las descripciones de estos dragones dicen que son más grandes que los dragones de Valyria, que respiran hielo y que su piel es de hielo también. ¿No les suena demasiado similar a la otra historia? Esto sin contar que, en mi opinión, esta es una de las sagas que más cuidado tiene a la hora de mencionar cosas, ya que son de naturaleza de exposición o un planteamiento para el futuro. No me haría sentido que mencionaran todo esto simplemente por gusto. Se podría argumentar que es un dato curioso dejado ahí por el autor como un guiño a su vieja historia, pero va más allá que solo en un libro extra. Dos veces en los libros Jon piensa, literalmente, en dragones de hielo como historias que les había contado la vieja Tata. El viento era racheado, frío como el aliento del dragón de hielo en los cuentos que la vieja Tata le había contado a Jon cuando era niño. El viento soplaba desde el este a lo largo del muro, frío como el aliento del dragón de hielo en los cuentos que la vieja Tata solía contar. Más allá, incluso hay una pequeña referencia que tal vez pueda ser solo una coincidencia. Pero no creo que lo sea. En Invernalia, casa de los Stark, hay un lugar llamado Bosque de los Dioses. Ahí los estanques calientes mantienen la vegetación. Pero hay un solo estanque entre todos, junto al árbol corazón, que siempre, hasta en los días más calurosos del verano, está frío. ¿Recuerdan cómo mencioné que el dragón de la otra historia solo había dejado un pequeño estanque que siempre estaba frío? Creo que todo esto es más que coincidencia. Pero bien, solo puede ser algo descabellado de mi parte. Hay muchas teorías diferentes sobre cómo es posible que los dragones de hielo regresen, o dónde están. Una de ellas dice que hay un dragón de hielo en los cimientos del muro, y que es su magia la que ayudó a Brandon el constructor a levantar ese muro en tan poco tiempo y de manera incomprensible para los que desconocen su origen. También se dice que es la misma magia de ese dragón de hielo lo que impide que los caminantes blancos pasen. Claro, está el hecho de los avistamientos en el Mar de los Escalofríos, el cual está a un lado del muro donde presumiblemente está el dragón de hielo. ¿Quién lo puede despertar y cómo? Varía en gran parte, pero esos son temas amplios tal vez para otro video. Otra teoría es que uno de los dragones de Dany morirá en el futuro, la séptima temporada o tal vez la octava, y el Rey de la Noche lo revivirá a su servicio como un dragón de hielo. Y bajo el poderoso comando y magia del mismo Rey de la Noche, este dragón crecerá a ser más grande que incluso Drogon. Otra teoría indica que Euron Greyjoy le hizo o hará llegar un huevo de dragón al Rey del Invierno,
el cual encontró en las ruinas de Valyria en sus muchos viajes, y este huevo, de nuevo, bajo el poder del Rey de la Noche, no eclosionaría como un dragón de fuego, sino como uno de hielo. Muchos creemos que este dragón de hielo aparecerá en la próxima temporada de Game of Thrones, por una simple razón. Puede ser solo un deseo y que esto me esté haciendo ver cosas que no están ahí, pero en el primer teaser de la nueva temporada, al final, aparece un ojo azul, el cual todos, a primera impresión, hemos asumido que se trata del ojo del Rey de la Noche. Pero a mayor inspección, este ojo es muy diferente y parece mucho más ovalado, como el de una criatura que no es humana. Además, para agregar más contraste en el segundo teaser, vemos el ojo del Rey de la Noche, y es indudablemente diferente, en tonalidad de azul, forma, etc. Esto puede ser una idea descabellada y nada más que conjetura, pues no hay evidencia y las razones pueden variar desde simplemente diferentes diseños hasta errores. Así que recae en ustedes analizarlo y decirme en los comentarios qué tan factible creen que sea o qué tan loca parece esta teoría. En mi opinión, creo que las probabilidades de ver algo como lo anterior mencionado son enormes. Creo que va a pasar en esta próxima temporada, y la verdad es que me gustaría que así pasara. Las teorías no son excluyentes. Puede tanto haber un dragón zombie resucitado por el Rey de la Noche, como un dragón de hielo en la historia, despertado por Jon, Bran u otro personaje. Mi inclinación está que este nuevo dragón estará en servicio del Rey de la Noche para contrarrestar los dragones de Dany, sea que uno de ellos muera y reviva o uno completamente nuevo vaya a nacer. Esto serviría de manera narrativa para contrarrestar los poderosos que son los dragones de Daenerys y cómo barrerían con el ejército de los muertos demasiado fácil. Y seguiría el paralelismo del nombre de la saga, una canción de hielo y fuego. Gracias por ver este capítulo de Conspiraciones Geek. Díganme qué opinan de todo esto en los comentarios y no olviden darme pulgar arriba y compartir para más Conspiraciones Geek, aquí en My Coffee Time.